cielo. Llevabas tiempo fuera. Brásidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de mi hija? Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos. La herida no parecía mortal. Quizás siga viva. ¡Malacas, Cleón! Lo mataré con mis propias manos. Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a la Estigia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater, necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taigeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche, de una vez por todas. Yo te acompañaré. Buen viaje, Alexios. Buen viaje, Alexios. Aquí es donde todo cambió. Es como si no me hubiera ido. Cassandra. En los confines del mundo, una madre llama a su hija. Conmovedor. Cassandra, por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? ¡Fue el culto! ¡Intenté salvarte! ¡Lo que fuera! ¡Los sacerdotes me dijeron que habías muerto! Y me dijeron que habías abandonado a tu hija. Cassandra, ven aquí. Somos tu familia. Podemos ir a casa. ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia. El campo de batalla, mi casa. Prometí traerla de vuelta a Mater, pero el culto ha infectado su mente. ¿Tú prometiste llevarme de vuelta con Mater? Tú no me has traído. ¿Por qué no le cuentas a Mater la verdad? ¿Y qué verdad es esa? ¡Que soy la elegida! ¡La que tiene un destino! ¡Yo traeré el orden a este mundo! No, eres más que un mercenario con una lanza rota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he estado intentando descubrir qué eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar y destruir todo cuanto planto. Y la mejor manera de arrancar una hierba es de raíz. ¡Cassandra! De pequeña,
Encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo. Y entonces oí el gruñido mortal de su madre. Me quedé mirando cómo la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Incluso en el mundo salvaje, una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! ¡Y aún te quiero! Esa a la que amas está muerta. Y mi destino es muy claro. No dejaré que te interpongas. Cassandra, escúchame. Eres mi hermana. Intenté protegerte una vez y fallé. No volveré a fallar. Esto era de nuestro abuelo. Ya estás en casa. Como todos, Cassandra. Alexios, espera. Gracias. Thank you.
A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Para ser el mejor no basta con fuerza bruta. Es la excusa de los débiles. Ahora verás quién es débil. Bueno, al menos la familia está junta. Voy a traer más vino. Al final no estuvo mal, ¿a que no? Creía que no volvería a tener familia. Los designios de los dioses son un misterio. Nunca sabes lo que han planeado. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Alexios. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. Ascolian Beltistis. Diatita. Dios de la... Thank you.
Esta zona estará bien defendida. Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates. Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado, aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje, aunque ya no estén aquí, una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerle miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Febe. Nunca llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Alexios, pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí, en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba, pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos, hasta a Brásidas. Es posible, pero como espartano, cumplió con su deber y murió en combate. Podía haberlo ayudado más. Estaba de mi parte. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó Cleón. Dicen que hallaron a Cleón en la playa, masacrado además. No es peor de lo que le habría hecho a su propia gente. Tuve que seguir con el plan. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luz. Brindaré por eso. No puedo negarme.
Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Recuerdo la bronca de Alexios al mercader, para que lo viera toda Corinto, digna de un drama. Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovechala bien, Alcibíades. Y por ello, levanto mi copa. ¡Por Atenas! Y la promesa de devolverle su antigua gloria. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses. Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibíades. Pues llenadle la copa. Thank you.
No tientes a la suerte, mis tíos. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Oh, Hera y Afrodita, conceded a mi disco la hija la virtud de la obediencia. Portador del águila, honras este templo con tu presencia. Si me lo permites, tengo un problema. No soy un problema. Soy una espartana y estoy encerrada supervisando a los granjeros cuando podría estar viendo mundo y viviendo aventuras. Si mis hermanos pueden explorar, ¿por qué yo no? Te gusta explorar, ¿eh? Así que eres el portador del águila del que todos hablan. Espero que estés a la altura de tu reputación. Soy Zophers. ¿Podrías enseñarle a mi hija cómo se comporta una verdadera espartana? Si ambas estáis de acuerdo, enseñaré a Zóferas a ser una espartana de provecho. Empezando por su fuerza física, desde luego. Solo así podrás salvaguardar la prosperidad y la seguridad de tu casa. El portador del águila tiene razón. Una espartana ha de ser fuerte. Puedes llamarme Alexios. Si lo dice el portador del águila... De acuerdo. Entrena a mi hija, como consideres. Empezaremos tu entrenamiento corriendo. Sígueme el ritmo. Pero un espartano nunca corre. Solo corren los cobardes. ¿Por qué hacerlo? Unas piernas fuertes permiten arrojar la lanza con más fuerza. Y las tuyas parecen muy fuertes. Corramos por el teatro hasta la entrada del Dromos. El último en llegar es una cabra herida. Bien, lo has conseguido. La próxima vez verás. Ahora carreras de caballos, pero no como las de los atletas. Diseñaremos el recorrido. ¿Caballos? ¿Por qué he de molestarme con esas bestias? Para eso están los silotas. Los caballos son fuerza y músculo. Es algo imposible de entender hasta que no tienes uno entre las piernas. Bueno, si lo dices de ese modo, a galopar. Una carrera hasta el puente sur de Esparta. ¿Listos? ¡Ya! Y así es como se domina una bestia. Ha sido más velocidad que dominio. ¿Qué te parecen mis lecciones, Zóferas? Nada mal, pero ¿qué te animó a enseñarme? ¿No tienes cosas más emocionantes que hacer? ¿Tesoros que encontrar? ¿Tiranos que destituir? El secreto es que cuando enseñas a alguien... Te sirve para mejorar tu propia técnica. Es la única manera de que ambas partes alcancen su mejor rendimiento. Vas a tener que enseñarme tu técnica. ¿Se te ocurre cómo podemos seguir entrenando ahora? Conozco un lugar en las colinas del sur con unas vistas estupendas. ¿Quieres verlas conmigo? Las vistas ya son estupendas, pero vamos.
Así que ese pájaro te sigue a todos lados. ¿Ícaro? Sí, le gusta tenerme vigilado todo el rato. ¿Estás celosa? Si a ti no te importa que miren, a mí tampoco. ¡Vamos! ¿Has recibido algún poder especial? Aquiles era invulnerable. Heracles tenía la fuerza de un dios. Si conoces las viejas historias, sabrás qué es lo que mejor se le da a Zeus. Si tienes esa clase de talentos, puedes llamarme Pandora. Es bonito, ¿a que sí? Desde luego. Creo que estoy empezando a entenderte, Alexios. ¿De verdad? Dime, ¿quién crees que soy? Respondes a mis preguntas con pasión y autoridad. ¿Te gusta estar al mando, a que sí? Puede que sí. Pero dime, ¿por qué me has querido traer aquí? He pensado que podíamos continuar con un entrenamiento más intensivo, Alexios. Si te queda energía, claro. Muy bien. Empecemos con las lecciones avanzadas. Gracias, Alexios, me has motivado para entrenar más duro. Gracias, Alexios, me has motivado para entrenar más duro. La magistrada Hante dice que has estado teniendo problemas en la granja. Sí, los cultivos. Como si Eris hubiese salado la tierra. ¿Qué les pasa a los cultivos? Una plaga. Pocas plantas crecen y las que lo hacen están llenas de manchas. Si estuviesen felices, los dioses no permitirían que sucediese esto. Es culpa de esos ilotas descreídos. Tú, que traes el mensaje de Zeus, guíalos hacia la luz. Averiguaré qué está pasando. Bendito sea Zeus. Teute y Marón, mis ilotas, trabajan los campos, pero no respetan a los dioses. Enséñales tú. No he visto ninguna otra granja azotada por la plaga. ¿Por qué afecta a unos cultivos y a otros no? El grano crecía menudo y seco, y luego los animales empezaron a enfermar. Señal inequívoca de disgusto de Perséfone o de su madre. Marón asegura que han envenenado a los animales, pero yo no tengo enemigos. ¿Por qué culpas a los ilotas de la plaga? ¿Crees que les han hecho algo a los animales y plantas? No rinden culto como tú y yo. Yo agradezco sus dones a Deméter al fin de cada día, pero ellos se limitan a recoger los frutos del trabajo de la diosa. ¿Es intervención divina, pues?
¿Quién si no determina nuestro destino? Ceuta no deja de decir tonterías sobre el sustrato, que sobreexploto mis tierras, la muy idiota. Esta granja ha sido de mi familia desde siempre. Voy a hablar con tus ilotas, a ver qué saben. Mistios. Jaire, tu ama dice que es la voluntad de los dioses. ¿Qué opinas tú? Que los cultivos fracasan a veces, por un suelo reseco o por insectos. Lo siento por el burro, era más importante para el éxito de la granja que el ama. O que tú, ya puestos. Si lo que buscas es pelea, Ilota, lo estás haciendo estupendamente. ¡Adelante, pues! Nadie necesita excusas para zurrar a un Ilota. Has demostrado ser un digno hijo de Esparta. Pegas fuerte. Hay algo río arriba que hace que el agua sepa a espada oxidada. ¿El agua? Tendré que echar un vistazo. Esta red podría estar acumulando basura. Puede que el muerto fuese un pescador. Una paliza mortal. Ojalá tu viaje por el Estigia tenga un final algo más plácido. No parecen las heridas del arma blanca de un hombre. Apuesto a que lo que da mal sabor al agua es el metal de esta armadura. Ese olor se me va a quedar en la nariz. Al menos el río baja ahora limpio.
Dicen que los cultivos no han dado fruto esta temporada. La Nice quiere cosechas mayores cada año. La tierra debe descansar. ¿Entonces no hay nada más que cause esta carestía? Yo no he dicho eso. Te he hecho una pregunta, Ilota. No tengo todo el día. Voy a enseñarte a respetar a tus mayores, Mistios. ¿A eso lo llamas pelear? Apenas estoy sudando. Solo quiero sentarme un poco. Decidme lo que sepáis. Cuando era pequeña, la granja en la que vivía sufrió una plaga. Mi amo lo quemó todo. Las plantas, los animales enfermos. Eso tenía que oler a rayos. Una ofrenda a los dioses de cuidado. Las cenizas nutrieron el terreno y, al año siguiente, las mieses crecieron como nunca. Ojalá tengas razón. Te he contado todo lo que sé de la plaga. Es un milagro que crezca algo aquí con este desastre asfixiando las plantas. Los curtidores de Cefalonia emplean algo que huele así de mal para hacer cuero. No puede ser bueno para el terreno. La tierra está manchada. No puede ser bueno para el suelo. Me parece que la única manera de erradicar esta plaga es quemarlo todo. Puedo creer que tenga que ordenar todo esto. Ahora empiezo a comprender el enfado de Teuta.
Se han quemado los cultivos enfermos y el río está limpio. Con eso bastará para erradicar la plaga. Ah, sin duda, eres un regalo de los dioses. ¿Qué provocaba el mal? Ya sé cómo han ofendido tus ilotas a Demeter. Bien. ¿Comprendes ahora lo mal que se han portado conmigo? No saben lo fácil que lo tienen. Me alegra que lograses insuflarles un ápice de miedo y respeto. Debemos aprender a temer y a respetar a los dioses. Lo contrario es exponerse a su ira. ¡El portador del águila! ¡Espléndido! La magistrada Hante me ha hablado muy bien de ti. Vaya, qué amable. Te cuento. Mis hijos tienen un futuro prometedor, pero se niegan a aprender y a estudiar. Se creen muy listos, pero no podrían recitar un poema ni aunque su vida dependiese de ello. ¿Qué pinto yo en todo esto? Han oído historias del portador del águila y besan el suelo por donde pisas. Si les cuentas una leyenda épica, seguro que la retienen e impresionan a sus tutores. Es una petición peculiar, pero cosas más raras me han pedido. Lo haré. Los niños esperan su historia épica de hoy en el templo de Dioniso Colonatas. El tema es Perseo, que ya deberían saberse de memoria, pero que se les olvida cada vez que les pregunto. ¿Perseo? Esa historia me la sé como si fuésemos primos y nos hubiesen criado juntos a los pies del Olimpo. No te preocupes, sabré cómo enganchar a tus hijos. Hola, soy... El portador del águila. Lo sabemos todo de ti. ¿Nos vas a contar una historia hoy? ¿Hay que hacerte caso? Ya la hemos oído mil veces. Sí, soy yo. Y sí, os voy a contar una historia.
Venid y escuchad, niños, mientras os cuento la fabulosa historia de Perseo. Acrisio, el rey de Argos, era un hombre muy malo. Solo había tenido una hija, Dánae. Y con la amargura de no haber tenido un hijo, acudió al oráculo de Delfos. La profecía que escuchó lo dejó helado. ¿Qué le dijo? El oráculo dijo a Acrisio que encontraría la muerte a manos de su nieto. Dánae estaba soltera y sin hijos. Y Acrisio, para protegerse, la encerró en una estancia de bronce abierta solo hacia el cielo. Sin embargo, el poderoso Zeus vio un día a la joven y se enamoró de ella. Así que se transformó en lluvia de oro, cubrió a Dánae y ella dio a luz a Perseo. ¡Lo sabía! El rey Acrisio no se atrevía a matar al niño por miedo a ofender a Zeus. Así que metió a su hija y a su nieto en una caja de madera y los lanzó al mar para que se ahogasen. ¡Qué horror! ¡Pobre Perseo! Dictis, un amable pescador, rescató a Perseo y a su madre, Dánae, en la isla de Serifos. Allí crió a Perseo como si fuese su propio hijo. ¡Qué suerte! ¿Ayudaron los dioses? ¡Puede! Perseo aprendió a nadar, a cabalgar, a pelear y a ser bueno y justo, aunque su padre solo fuese un humilde pescador. Yo también sé hacer esas cosas. ¡Bien por ti! Salvo nadar o ser justo. Silencio. El caso es que el hermano de Dictis era el jefe de la isla. Otro bicho malo. ¡Qué rata! Cuando se hace mayor, Perseo viaja a Jafa, donde se enamora a primera vista de la hermosa princesa Andrómeda. Pero la madre de Andrómeda ofende a la nereida Tetis al afirmar que su hija es más hermosa que ella. ¡Nunca os creáis mejores que un dios! Tetis decreta que, si Andrómeda no es sacrificada a los dioses, la ciudad de Jafa va a ser destruida. Creo que eso no está bien. ¿Andrómeda no era una princesa etíope? ¡Chitón! Perseo le pregunta a Tala, su abuela, cómo salvar a su amada. Esta se convierte en una mantarraya y le dice que para salvar a Andrómeda tiene que conseguir un bucle dorado digno del rey de las montañas, que sin embargo es más pobre que un hilota. Ese acertijo no me lo sé. ¡Es muy difícil! También lo era para Perseo, pero al final lo acabó resolviendo. ¿Cómo? ¡Lo hizo y punto! Perseo sabía lo que necesitaba, el vellocino dorado de un carnero alado. Decían que lo custodiaba un monstruo capaz de convertir en piedra a cualquiera, pero Perseo contaba con ayuda divina. El búho mecánico de Atenea lo guió hasta la guarida del monstruo. ¿Un búho mecánico? ¡Qué tontería! ¡Qué mono! ¡Yo quiero uno! Y armado con la espada vorpal del poderoso Óletros, se enfrentó al cuello serpentino, cabecimagno, pelifrondoso y mirapetrífico Catóblepas. ¡No! ¿Eh? Perseo evitó la mirada asesina de Catóblepas y desenvainó su espada para cortarle la cabeza a la criatura. Tomó el vellocino de oro, envolvió en él la cabeza de Catóblepas y regresó volando a casa a lomos del alado Pegaso para salvar a Andrómeda, que estaba a punto de ser devorada por el Kraken. Con esa cabeza, tornó al Kraken en piedra. Espera, ¿el qué? ¿Quién es Kraken? No sé, ¿una sepia grande? ¿No te refieres al monstruo marino Keto? Juraría que Homero dijo, ¡soltad al Kraken! ¡No, soltad al Keto! Te lo acabas de inventar. La cosa no acaba aquí. Entonces aparece Hades con una manada de escorpiones gigantes que matan a Andrómeda y tratan de matar a Perseo. ¿Eh? Pero Perseo le arroja a Hades la espada de Zeus y lo obliga a regresar al inframundo. Para, se supone que era la hoz de Hermes.
y Andrómeda no muere. Lo estás contando mal. Y al final, gana Perseo. Zeus le dice si quiere convertirse en dios, pero Perseo dice que no. En vez de eso, Zeus devuelve la vida a Andrómeda, que estaba muerta, pero poco. Lo has contado mal y ha sido muy aburrido. Cuentas las historias fatal. Y esta, además, era una caca. Bueno, yo lo siento por la audiencia, portador del águila. Aunque por lo que pude oír, es cierto que te alejaste un poco del cuento tradicional. Lo siento. ¡De poco te apodras, Etefer! Cuéntanos otra historia, portador del águila. ¿Qué tal sobre un equipo de patos aurigas que ganan todas las carreras? ¿O sobre el conejo de madera gigante con el que saquearon Troya? No me creo nada. ¡Ergas estatua! Los guardias aquí estarán alerta. No serás por un casual el portador del águila, ¿verdad? ¿Yo? Sí, claro. Las palabras no te hacían justicia. Tu pelo parece tejido por la propia Atenea. Tu cuerpo es una escultura de los maestros. Tus brazos parecen fuertes. Tan fuertes que... Tan fuertes que... Tan fuertes que podrás llevarle esta cesta a mi esposo, Calibos. Ah, vale. La magistrada me habló de ti. Será fácil llevarla. Muchas gracias. Avísame si necesitas cualquier cosa. ¿Dónde encontraré a Calibos? Es un importante general. Su unidad está acampada al noreste, cerca del fuerte de Praisa y junto a la playa. ¿Qué hay en la cesta? Lo que todo hombre necesita en la víspera de la batalla para ganar el favor de los dioses. Portador del águila le daría una gran ventaja sobre sus enemigos. Te ayudaré con la entrega. No. Vine se fa vintuto. ¿Cómo pesa esto? ¿Qué hay dentro, ladrillos? ¡Adiós, don Speed! ¡Malaca, traje!
Ukazete. Ukaz valesesti. ¿Ulmistios? Bien hallado. ¿Qué te trae con nosotros? ¿Eres Calibos? Tu esposa me ha encomendado que te entregue esto. Me parece que es como una ofrenda. ¡Qué gran mujer es Zeuxor! Me ha regalado una cesta digna de Dioniso. ¿Placeres terrenales? Por su tono parecía un asunto de vida o muerte. La resaca sí que va a ser de muerte. Chicos, nos espera una gran noche. ¿Te unes, amigo? Nunca digo no al buen vino y a la buena compañía. No esperaba otra cosa de ti. ¿Me puede acercar alguien el odre? Oh, ¿me pasáis mi cabeza? Creo que me la he dejado ahí, en la playa. Tienen que ser efectos secundarios de los hongos. Me acuerdo del gallinero y del campo del granjero, pero no recuerdo haber construido un caballo de Troya. Cuando me desperté ya estaba ahí. Con esta ofrenda a los dioses pedimos un buen viaje por mar. Chicos, llevemos esto a la playa. Te voy a coger con mi mago. ¡Hola, Atenas! ¡Venid aquí! ¡Es increíble que se me... Vamos.
Una vez me jacté ante un amigo de ser mejor estratega que el propio Odiseo. Hoy he demostrado que no. Vive para luchar otro día. Aprende la lección. Agradécele a mi esposa el regalo festivo. No sé si darle las gracias o increparla. Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. Gracias por ayudarnos a todos en Pitana. Contaremos historias sobre ti durante muchos años. Siempre que puedo, ayudo. Gracias. Una recompensa por tu ayuda. Thank you.
¡Vamos! ¡Vamos! Cheos. Las Brax, suegro. Zebron Exo y Pireta. Las Brax, suegro. Zebron Exo y Pireta. Aunque hayamos ganado el último combate, el comandante sigue enfadado. Case. Ya.
σκότωναν να κρούω. Deben de estar en alerta máxima. ¡Vas a matar a alguien! ¡Venga! Si llega el poderoso portador del águila, puede que Zeus favorezca a Esparta. ¿Has venido a defender la frontera contra la escoria ateniense? Tienes mi espada, espartano. Bien. Cualquier ayuda será bien recibida.
μέχρι την Ως. ¡Bendito seas, Ícaro! ¡Hia! Como me vean aquí, voy a tener...
Hay algo por allí. Venga, a encontrarlo. Todo vale. En orden, entonces. ¿Sabes que nos envían al nuevo? ¿Eh? ¡Parte! ¡La necesitarás! ¡Vamos! Ese ruido. ¿Cómo? Ya acabó. Ya he acabado. Demasiado veloz. Pero si vuelve, estaré preparado. Seguida.
¿Hay algo justo allí? Ah!